Siendo las 1300 horas, doy inicio a esta reunión ordinaria de Consejo Técnico. Pueden tomar asiento. Pasaron el comandante. Otra vez llega tarde, oficial. Le tocará hacer fajina al finalizar la reunión. Toma asiento. Bien, ¿todos trajeron sus diseños? Sí, mi comandante. Bien, sáquenlo. ¿Un paracaídas? Pero no somos paracaidistas. Aún. ¿Paracaidismo en amigos del ejército? Quiero ver ese día. Comandante, hay que cambiarnos el encintado también. ¿Usted tiene un diseño mejor? ¿Es en serio? Oficial, ni siquiera utilizó regla para este escudo. Este escudo queda descartado. A ver usted. ¿Usted sí utilizó regla, verdad, oficial? Sí, mi comandante. Está mejor, pero aún no me convence. ¿Ustedes qué piensan? A mí me gusta. No, a mí no me gusta. No, a mí tampoco me convence. Oficial, muéstrame su diseño. Muy bien, oficial. Este diseño quedó acorde a la indicación que le di de respetar este diseño, pero no lo podemos utilizar en un uniforme. ¿Por qué no? Porque no somos paracaidistas, somos una institución deportiva militar y no sabemos nada de paracaidismo. Entrenador, comandante. Oficial, su diseño. Muy bien, también respeta el diseño original, pero ¿qué significan las armas de atrás? Significa que somos infantería. Son rifles tipo mosquetón con bayoneta y la cantonera hacia abajo. Significa madre de las armas. Y ya que somos prácticamente una institución de infantería, yo creo que deberíamos usarlo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gusta? Sí, sí, sí me gustó. Ok, tenemos nuevo diseño. Este será obligatorio dentro de 2 meses, ¿sí? En esta semana iré a la fábrica a mandar a hacer las playeras. Por cierto, ¿cuántos elementos tenemos en el activo? Pues en la primaria tenemos de 25 a 30 elementos. Yo tengo como a 15 más o menos. De conmigo somos muchos. Creo que necesitaré un instructor porque somos 50 más o menos aproximadamente, contando ya los legionarios recién graduados. ¿Puedo ayudarle? Claro, si el comandante Miguel Ángel no tiene ningún inconveniente. No, no tengo ningún inconveniente. De hecho, hay que dividir esa unidad en dos, ya que es muy grande. Deberán de hacer actividades atractivas para seguirla manteniendo, ¿sí? Ok, si no estoy mal, tenemos 95 elementos aproximadamente en la zona. Esto no es un mal número, pero sin embargo, si vamos a este ritmo, dentro de 6 años vamos a tener 500 elementos en nuestras filas. Ahora hay que pasar a relaciones exteriores. ¿Qué dice? Cuando yo tenía 15 años, cuando yo tenía 15 años, mi mamá me lo decía, mi mamá me lo decía, no te metas en amigos, no te metas en amigos, porque corren de noche y día, porque corren de noche y día, pero terco, terco el niño, pero terco, terco el niño, quería andar uniformado, quería andar uniformado, ha cambiado sus guaraches, ha cambiado sus guaraches. Muchachos, hace un mes acabo de tener una reunión con sus comandantes de unidad y hemos decidido cambiar el escudo de nuestra playera con el fin de hacerlo más completo y mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo se va a hacer el reglamentario? Dentro de un mes. ¿Cuál es el significado del escudo? ¿Me puedes recordar tu nombre? ¡Martín Bajonero! Muy buena pregunta la que acabas de hacer, Martín. Nuestro escudo es un triángulo equilátero con la punta hacia arriba, con las letras A y E en los colores verde y rojo, los cuales significan los colores patrios.
está compuesta por dos rifles tipo mosquetón, con las cantoneras hacia abajo y con la bayoneta. Esto dando un significado a la infantería, madre de todas las armas. Buenos días, comandante. Buenos días, tomen asiento. Oficial, si no es indiscreción, ¿cómo se encuentra nuestro comandante de salud? Mi hermano está muy mal, no ha mejorado. Estamos con usted, capitán, y estaremos en oración para su pronta recuperación de mi comandante. Gracias, oficial. Espero que se recupere pronto para tenerlo de vuelta. ¿Y qué pasará con la unidad de mi comandante? Por el momento yo me haré cargo de la unidad, también de la dirección de amigos del ejército. Esperemos que no sea mucho tiempo. Yo igual. Demos inicio a la reunión. No olvidaré las enseñanzas que me diste. Seguiré con el ideal por el que hemos estado luchando tanto tiempo. Me aseguraré de que amigos del ejército siga formando jóvenes de carácter. Te lo prometo, hermano. ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! Señores, ya están listos para el próximo desfile. En todos los desfiles deben marchar con gallardía, portando con honor el escudo del uniforme. Siéntanse orgullosos de pertenecer a la legión. No cualquiera es digno de ser un legionario. No cualquiera es digno de portar estas camisetas que les han costado lágrimas, sudor, sangre y esfuerzo. ¡Viva la Legión! ¡Viva! ¿Cuál es nuestro lema? ¡Honor y lealtad! ¿Cuál es nuestro lema? ¡Honor y lealtad! ¿Cuál es la consigna? ¡Ser amigos del ejército! ¡Atención! ¡Romper la formación! ¡Yo! ¡Honor y lealtad! Intentarás y te equivocarás. Habrá veces en las que creas no poder levantarte y no querrás hacerlo. Pero te levantarás, legionario, porque eres fuerte, porque los legionarios son fuertes, porque perteneces a un legado de antaño y a él han pertenecido otros con tus mismos ideales. Tendrás preguntas que quizá no sean respondidas, pero el pasado de la legión no importa, sino el futuro que construyas como miembro de ella. Si no es indiscreción, ¿cómo se encuentra de salud nuestro comandante? ¿Y cómo va? 16. Yo lo vi, me está llorando. Mi cuello es en la tierra. ¿Me recuerdas tu nombre? Martínez Bajón. 3. ¿Se paran y se cuadran? Va. 1, 2, 3. ¿Por qué?
Tú eres yo a ayudarle. Empezamos. Me robé la cena.